Si un hecho requiere una opinión, en Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos. Nos atiende... Y claro, ya estamos a las 3 de la tarde y 9 minutos con ella, con la licenciada María Fernanda Hipata. Ella es coordinadora de Pilar Emprende. ¿De qué se trata esta actividad que es exclusiva, por un lado, para mujeres, ellas, las mujeres emprendedoras, las que seguramente en la pandemia deben haber tenido que reinventarse? Pero más para dar más detalles, para saber de qué se trata, estamos en línea, le damos la bienvenida a la licenciada María Fernanda Hipata. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Romina Suaznavar es mi nombre. ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes. Muy bien por acá. Sí, como bien dijiste, ya preparándonos para el encuentro virtual para mujeres emprendedoras del próximo martes. El martes que viene entonces, martes 6, ¿verdad? 6 de junio. Un martes donde seguramente lleno de expectativas. Y queríamos saber, María Fernanda, que le cuentes obviamente a los oyentes, a la audiencia, de qué se trata este encuentro, ¿no? Este encuentro de mujeres básicamente emprendedoras, ¿no? Como yo recién mencionaba, un encuentro, primero, ¿para quiénes? Exclusivamente para ellas, para las mujeres, pero ¿de qué se trata? Bien, bueno, esta es una iniciativa conjunta de Pilar Emprende junto a la Cámara de la Mediana Pequeña Empresa de Pilar y la Dirección de Economía Social de la Municipalidad de Escobar y la Cámara de Comercio de Escobar. Uh-huh. Un poco el objetivo de este encuentro es ampliar los horizontes, ¿no? Tanto de las mujeres de Escobar como de las mujeres de Pilar. Si bien somos distritos vecinos, por ahí no hay mucha interacción entre los emprendedores y las empresarias de los dos distritos. Entonces, un poco la idea de este primer encuentro virtual es que nos podamos conocer. Mujeres se tuvieron que inscribir, estuvieron recibiendo durante todas estas semanas una capacitación para que puedan aprovechar este tiempo. Vamos a estar interactuando durante 2 horas vía Zoom y que puedan aprender a presentarse, que tengan una presentación institucional de su empresa. Las estamos capacitando mucho para la utilización de LinkedIn, que por ahí es una red social que las emprendedoras y las empresarias no estamos tan acostumbradas a interactuar ahí. Por ahí es más normal o común estar en Facebook o en Instagram. Claro. Y LinkedIn ahí como que nos da un poquito de miedo porque decimos, no, es más para empresas. Bueno, la idea es que podamos interactuar también por esa red social. Y bueno, y el martes, como yo digo, cada una va a tener sus 2 minutos de gloria porque cada una va a tener ese tiempo para presentarse al resto. Ya las inscripciones están cerradas porque había un cupo limitado por una cuestión de tiempo, ¿no? Si somos 100 y cada una tiene 2 minutos, vamos a estar mucho tiempo. Entonces había un cupo limitado para inscribirse. Y bueno, y cada una en esos 2 minutos va a poder presentar su producto o servicio y también contar qué ofrece y qué necesita de las otras, ¿no? Esto es un poco, es un ida y vuelta para que nos conozcamos y después podamos continuar en una relación comercial entre nosotras. Entiendo. Ahora, María Fernanda, ¿por qué este encuentro es exclusivo para mujeres? ¿Qué pasa con el resto, digo, de la población? Pueden ser hombres, pueden ser de otro género. ¿Por qué exclusivamente para nosotras? Yo te cuento un poco y acaba como mi opinión personal. Nosotros desde Pilar Emprende no nos gusta mucho esto de hombres, mujeres o hacer cosas exclusivas para las mujeres, porque hay muchas cosas exclusivas para las mujeres. Pero esto surgió una idea de la Subcomisión de Mujeres de la Cámara de Comercio de Escobar y por eso que se eligió que sea solo para mujeres. Pero seguramente después va a haber otro encuentro abierto para hombres y mujeres, bien, porque como te digo, en lo personal no me gusta mucho esto de estar separando, pero bueno, como fue una idea surgida desde la Subcomisión de Mujeres, en este caso se hizo exclusivo para mujeres. Y perfecto. Ahora, María Fernanda, ¿tiene algún costo, digo, la inscripción, más allá de que, bueno, aquellos que ya nos están escuchando pueden de todas maneras, me imagino, entrar al link, pero lo que no pueden es anotarse porque ya se cerró, ¿no? Recién nos comentabas que se cerró la inscripción. Ahora, ¿tiene algún costo? No, la actividad es absolutamente gratuita, abierta y gratuita, no había ninguna condición. Lo único que pedíamos es que en lo posible sean emprendimientos en marcha, sino solamente la idea, porque el objetivo un poco es vendernos productos y servicios que ya tengamos, ¿no?, entre nosotras. Así que no, la actividad es absolutamente gratuita. Perfecto. Y en estos 2 minutos, por ejemplo, ellas se van a tener que presentar, obviamente con nombre y apellido, ¿y qué rubros, por ejemplo, entran en este encuentro virtual, en este encuentro de emprendedoras? Mira, hay de todo. Hay profesionales,
hay empresas de servicios, hay empresas que venden productos, desde metalúrgicas hasta indumentaria. La verdad que es muy amplio, como te digo, no hubo restricciones a la hora de anotarse, lo único que necesitamos era que sea un emprendimiento en marcha, pero está desde la pequeña emprendedora por ahí, que todavía no es una pyme, hasta empresas pymes, por eso también la participación de la Cámara de la Mediana y Pequeña Empresa de Pilar para nosotros es importante, porque nosotros como colectivo de emprendedores desde Pilar Emprende lo que queremos es que nuestros emprendedores crezcan y pasen a ser una pyme, ¿no? Entonces la interacción como con ese segundo escalón para nosotros es sumamente importante, así que yo siempre digo, como emprendedores le podemos vender a pymes y como pymes le podemos vender a grandes empresas, entonces hay que animarse y generar esas relaciones comerciales y esos contactos y poder ampliar un poco el horizonte de nuestros posibles clientes. Seguro, y aparte esta red tan importante que vos decís, donde mujeres, hombres, no importa, digo, el género, como vos lo expresabas, pero que también, de alguna manera, a través de LinkedIn, a través de las redes, la pandemia seguramente ha sido, María Fernanda, muy dura para todos, para aquellos que se han quedado a lo mejor sin trabajo y necesitan de estos emprendimientos para poder salir adelante. Entonces, martes 6 de junio, ¿en qué horario se va a desarrollar? De 9 a 11, vía Zoom. Bueno, ya las que se anotaron ya tienen todos los datos para ingresar. Bien. Como te decía, desgraciadamente están cerradas las inscripciones, okay, pero invitamos a quien se quedó con ganas o que quiere participar en alguna actividad, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. ¿Cuáles pueden encontrar son? Como Pilar Emprende, tanto en LinkedIn, en YouTube, en Instagram, en Facebook, o en nuestra página web, que es www.pilaremprende.com.ar. Ahí van a poder ver todas las actividades que tenemos para los emprendedores. Algunas son virtuales, como esta, y bien, pueden sumarse desde cualquier lugar de la Argentina, ¿no? Perfecto, María Fernanda, muchísimas gracias por esta comunicación con Hora 15. No, a ustedes por darnos el espacio. Yo siempre digo lo mismo, sin la difusión nuestras actividades no tendrían ningún sentido porque no llegarían a nadie, así que les agradecemos mucho el espacio y bueno, excelente fin de semana para todos. Igualmente, muchísimas gracias. Hablábamos con la licenciada María Fernanda Hipata, ella es coordinadora de Pilar Emprende. Ya saben, el próximo martes 6 de junio, entre las 9 y las 11 de la mañana, se va a llevar a cabo este encuentro virtual para mujeres emprendedoras. El resto, a no desesperar, ya seguramente en los próximos días o en los próximos meses se va a desarrollar otro encuentro similar. Entran directamente a la página pilaremprende.com.ar.